sistema de detección de veneno. Cierta, detección de cebos envenenados. Aparte tenemos la sede y nos movemos a toda España. A premio por las buenas prácticas. Reconocimiento a los 10 años de la unidad canina. Dolores Suárez. Milka. Somos del equipo de guías caninos de la policía local de Badajoz. Detección de drogas y armas. Nos han dado un premio, digamos que una modalidad especial por combinar el tema de detección de sustancias estupefacientes y armas con la protección marítima. Y me llamo María. Yo soy Pedro. Panther es un perro detector de sustancias explosivas. Y Chola es una perra de estupefacientes, armas y dinero. El reconocimiento a los 20 años de la creación de la unidad. Narcís, Blanca. De la unidad canina de la Policía Municipal de Gerona. La pobre la sentaba en el viaje y no ha podido subir a recoger la medalla porque tenía un poquito de malestar. Le han dado una extensión exclusiva al perro, al mérito policial. Hola, mi nombre es David y soy policía local de Rivas de Madrid. Y ella es Tana. Estábamos en especialidad de búsqueda de estupefacientes. Se han distinguido a la perra por su trayectoria en la lucha contra el tráfico de drogas y también por innovar haciendo los pasos de peatones de los colegios de la seguridad vial. La unidad canina de la policía local de Alicante. ¿Quién se llama X? Se llama Luna, es la pionera, es la más veterana. Tenemos a las buenas prácticas policiales. La característica nuestra principal es que todos son perros de protectora. Nosotros pues intentamos darle una segunda oportunidad. A Gemol y a todos los que han dado visibilidad a esta especialidad. Muchísimas gracias. Dar las gracias a Gemol por este detalle que hace, te da muchas ganas de seguir trabajando día a día. Con la mano